in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Ya que
la cobertura está restringida por estos lugares, ya que estamos en medio de montañas, mejor dicho. Pero ya estamos de vuelta para llevarles la transmisión de esta carrera ciclística. Estamos ya saliendo del ascenso. Estamos llegando prácticamente al municipio, a la cabecera municipal. Estamos acompañando al primer lugar. De Patzún, así que muy atentos, estimados amigos. Thank you.
Así que, voy a repetir, dice, acá en esta plaqueta, el comité organizador de la tercera caravana ciclística Pachún 2017 y la municipalidad de Pachún otorga el presente reconocimiento a Eddie Moisés Shep por haber participado en la Vuelta Ciclística Internacional Guatemala y poner en alto el nombre de Pachún. Pachún Chimaltenango, 2 de diciembre del 2017. Den esos fuertes aplausos a Eddie Moisés Shep, que tuvo el gusto de representar a Pachún en la Vuelta Ciclística a Guatemala. Eddie, con todo cariño, te entrego esto. Dios te bendiga por representarnos, siempre suerte. Y si hay algunas palabras para la visión deportiva, aquí están los micrófonos. Bueno, primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado por estar acá. Agradecerle a ustedes por esta bonita organización, este bonito reconocimiento. Pues es muy importante para nosotros que nos reconozcan el esfuerzo que hacemos. Sé que es muy importante, esto nos motiva a nosotros para seguir trabajando más y seguir esforzándonos y seguir dando lo mejor de nosotros para seguir representando a nuestro bonito pueblo. Gracias. Han sido las palabras emocionantes de un corredor que estuvo en la Vuelta Ciclística Guatemala en el 2017 representando a este lindo lugarcito, Pachún de mis recuerdos, tierra de girasoles. Entramos al siguiente punto, no sé si está Osman Chicón, no está, pero también eres galardonado de parte del comité organizador, porque también dignamente representó a nuestro municipio en la Vuelta Grande a Guatemala. Muy bien, vamos con el siguiente punto del programa. Viene a continuación lo más importante, la premiación del evento de esta mañana. Sexto lugar, Oscar Batzibal. Así que Oscar Batzibal, por favor, hacerse presente acá en el estrado principal frente a Palacio Municipal para hacerle entrega el premio que lo acredita como el sexto lugar de la tercera edición clásica Pachún 2017. Muy bien, así que en nombre del comité organizador, Oscar, te hacemos entrega de este bonito premio que va con todo cariño. Gracias por tu esfuerzo y te pedimos que te quedes acá porque cuando esté premiado a los seis, una foto para la prensa, para nuestro diario. Muy bien, así que en nombre del comité, Oscar, Dios te bendiga. Felicidades por tu sexto lugar en esta mañana. ¿Algunas palabras para el público? No, eres bueno, te quedas aquí, pero eres bueno para correr, pero hablar no muy quiere. Aquí atrás, muy bien. Vamos al quinto lugar, Kevin Shep. Así que nuestro amigo ciclista Kevin Shep ocupó el quinto lugar en la competencia tercera edición clásica de ciclismo en Pachún Chimaltenango. Muy bien, aquí viene Kevin Shep. De la misma manera, mi hermano Jorge te va a hacer entrega de este bonito maillot que lo vas a lucir calidad como quinto lugar de la clásica número 3 en Pachún Chimaltenango. Así que gracias, Dios te bendiga por ese esfuerzo. Aquí está tu premio por el quinto lugar. ¿Te quedas acá para ver una foto para la prensa? ¿O quieres algunas palabras para...? No, dice. Está guardando palabras para el 24 de la noche, para la novia. Muy bien, vamos entonces para el cuarto lugar, Sergio Citán. Así que Sergio Citán, por favor, lo queremos sacar también en el estrado principal para entregarte tu premio con merecimiento por los 37 kilómetros que demoraron desde Palacio Municipal de Pachún hasta el regreso nuevamente a meta final. Muy bien, en nombre del comité organizador, amigo Sergio, te hacemos entrega de este lindo maillot. Que Dios te bendiga, adelante en el deporte, y el deporte es sano y bueno para nuestro cuerpo. Así que mi hermano Jorge, también te hace entrega de tu premio y te pedimos que te quedes acá para una foto. ¿Algunas palabras para motivar a la gente? Dice que ellos son ciclistas, no son locutores. Muy bien, vamos al tercer lugar, Elmer Esquit. Así que Elmer Esquit, por favor, ahí viene el premio, miren qué premio. Miren esa cajita para nuestro amigo Elmer Esquit. Tercer lugar de la competencia de esta mañana. Elmer, felicitaciones, Dios te bendiga. Mi hermano Jorge también te hace entrega con todo cariño ese lindo casco, miren qué casco más hermoso para que corras la Vuelta a Guatemala el próximo año. Ahí está. Así que el abrazo para Elmer Esquit,
¿Algunas palabras? No, dice nadie. Nadie quiere hablar. Muy bien, vamos con el subcampeón. El subcampeón de la tercera edición. El hijo de nuestro estimado exalumno Saturnino Maxullo. Creo que es así, si no me estoy confundiendo. Se trata de Carlitos Maxul. Así que Carlos Maxul, segundo, subcampeón de la tercera edición. En estos momentos no está Carlitos. Ah, bien, ahí viene Carlitos. Así que Carlitos es hijo de mi estimado exalumno Saturnino. Así que Carlitos, en nombre del comité organizador, y hermano Jorge, que hace entrega también de ese lindo premio al cual te hiciste acreedor esta mañana. Ahí va el premio, el aplauso para Carlitos Maxul, que ha corrido cerca de 8 o 9 vueltas a Guatemala. Palabras, Carlitos, para la gente. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes. Mucha gente, ¿verdad? Como decimos siempre, este es una carrera. Decir que tenemos la intención de ganar siempre, ¿verdad? Pero como con los compañeros, competencia, competencia, hay que saber ganar y perder. Yo creo que todos nos merecemos un primer lugar, ¿verdad? Y muy contento. No sé si se dio la cuenta a ustedes y a mí lo que era aquí en la meta, pero igual es parte de la competencia, ¿verdad? Y felicitaciones a todos los corredores por participar. Como digo siempre, que el ciclismo no es nada fácil. Hay otros que les da miedo competir en este tipo de competencia, pero hoy se dieron cuenta de que nada es imposible, ¿verdad? Muchas gracias, muy contento. Han sido las palabras de Carlitos, corredor 8 vueltas a Guatemala. Hoy viene algo especial. Así que Carlitos, vamos a tomar una foto aquí con los 6 ganadores. Viene para el campeón de la tercera edición clásica de ciclismo, Maxul 2017. Así que la presencia del campeonísimo Eli Shep. Así que aplausos para Eli Shep, ganador del evento de esta mañana. Ahí viene Eli, realmente Eli contento. Así que Eli, vamos a tener gusto entonces de entregarte en nombre del comité organizador de la MUNI y de Arquitecto San Francisco y otros patrocinadores, también el apoyo de Producciones Bike y también el apoyo de Centro de Recuperación del Enfermo Alcohólico y Drogadicto Nuevo Amanecer de Pachuca y Chimaltenango, que estuvimos en la parte de narración y con el vehículo de avanzada. De todo corazón, mi hermano Jorge, te hace entrega de esta linda bicicleta montañesa como virtual ganador de la tercera edición clásica Pachún 2017. Aquí tenemos al campeón. Aplausos para Eddie Shep, campeón de la tercera edición. Muy bien, así que los fotógrafos tomar allá, tomar la fotografía del año.